se porque yo se me toca rezar en cine de yempa sangue sin tu mi te voy a troco nanta sin acho pacho y dam guru rana mandala camnia daya oh dicha ta tanda de nyemuji mona samjan xian xin zhen ge ba xia de jia zang tin de yin zang ran zu nyemu de ge chi dang de ge yin de ju nian yang an ji nyemu wang de ma dang ma jie jie en xian la xie ban chen jie en jie kua de jie chen bu de xie jie da di yan jie de zu du ba wa. Pues por eso es importante conocer cómo trabajan los engaños, cómo estamos bajo el poder de los engaños, para que estemos muy atentos de que, como dice en el verso, en el momento en que surja, poderlos detener, porque me hacen daño a mí y también hacen daño a quien me rodea. Baba ama senga yore, susu chobu senga yore. Wadudu ganga kare ongu sebele sana, nimu ongu chini sebele mado, hondru zang nimu ongu di gyu mene, jamba di zi ongu di gyu namyo sega mare, sero ji kuisi senga sega mare, sega mare. Jaya zang nimu ongu chini, a nye si yo na xin, pama la gyun da, da wale, gyun da, susu chobu la, da wale, gyun da, gyun da zang hondru sa, hondru sa zang ani, Cuando y bueno, pues también recordando que nos estaba comentando que en el mundo, en este mundo en el que vivimos, hay personas que han matado a sus propios padre o madre, que han matado también a su pareja, y el hecho de haber cometido estas acciones es por la fuerza de los engaños. Por el engaño que invade sus mentes, pues hacen estas acciones. Podemos llamarle enfado, apego, lo que sea, pero hay un engaño muy fuerte que los lleva a matar. Si lo que hubiera en sus mentes fuera compasión, amor, serían incapaces de matar, serían incapaces de hacerle daño. Aunque incluso les rogara, mátame, mátame, por la fuerza de tu amor, tu compasión, no podrías hacerlo. Así que son los engaños que están en nuestra mente los que nos llevan pues a querer matar a nuestro padre y a nuestros padres o a nuestra pareja. Por ejemplo, cuando vemos solo faltas, errores en nuestros padres o en la pareja y solo estamos queriendo ver los errores, pues lo único que estamos haciendo es fortaleciendo el enfado. Y el enfado empieza a alimentarse y ser cada vez más fuerte, que hasta llega el momento de quererlos matar. O si no matarlos, pues golpearlos, hacerles daño. Pero eso es únicamente por la fuerza del engaño. En este caso, darnos cuenta de que no nos trae nada bueno. Hola, soy Inza, yo soy Marado, los hombres, los chicos. Rojong 담자샤 두시 인조나 아니 야로 라치니 아니 겨치마 니무로 니엠부데네 니엠부레라부데 통에 야고 차용으레 어두 선자 도수 겨치마레. Con el adiestramiento mental es para que
comenzamos a adiestrar nuestra mente, reconociendo que desde tiempo sin principio está invadida por los engaños y que, pero aún así nuestra mente puede liberarse de estos engaños y que trabajando por los seres, trabajando, haciendo oraciones para poder liberarnos de estos engaños, pues poco a poco seremos capaces de hacerlo, de aplicar el antídoto para estos engaños. Como dice Atisha y también los Geshe Kadampas, hay que investigar nuestra mente, hay que ver nuestra mente, qué es lo que nos está haciendo daño, cómo los engaños nos hacen daño, cómo se producen, y también darnos cuenta de qué engaño es más fuerte en nuestra mente. Hay quienes el engaño que es más fuerte es el enfado. Hay otros que a lo mejor pues no tienen un enfado muy fuerte, sino lo que tienen es un apego muy muy fuerte. Hay otros que a lo mejor no es el apego, no es el enfado, sino el orgullo. Hay una gran variedad de engaños, los cuales podemos investigar, investigando nuestra mente, cuál es el que está más fuerte para tratar de trabajar primero con ese. Es mirar hacia adentro, ver cómo los engaños nos hacen daño, cómo es que surgen, para tratar de disminuirlos. Eso es lo primero que tenemos que hacer, bajar la intensidad de los engaños. Oye. Ani daga na xin da xia xin de, cha guo qi la du jiao de. Ma lao mi ka xie ge, ye qu da xia xi du zang, ka xie ge de guo zhu duo, chi ba jie de ge. Chi ba jie ge zhi guo ma le, da xia xin chi ba jie zhi guo ma le, chi ba jie de da xia tang de le de, de ma le da xia xin ge de ma xie su you ma le, de ma xie lu du jiao le. Huang zhu le da xia du jiao le, huang zhu sa jie bie dong ma bu jie jie. El apego también es algo muy muy malo. Por ejemplo, algunos piensan que hablar del apego es hablar de atracción al sexo opuesto, a tener relaciones, pero el apego no es solo eso. El apego lo podemos generar a cualquier objeto, y es que el apego es peor incluso que el enfado, porque el enfado lo tienes muy claro. Notas cuando está el enfado, que te pones todo rojo, notas que hay algo dentro de ti que se remueve, sabes a qué estás enfadado porque reconoces a ese enemigo. Pero en el caso del apego, no lo puedes reconocer con tanta facilidad. Es como si estuviera ahí sonriéndote, muy agradable, diciéndote cosas muy bonitas, y entonces no lo ves como algo bueno en lugar de reconocerlo como un engaño que te hace daño. Para empezar,
El apego es muy difícil de reconocerlo, de identificarlo. Y el apego no nos hace daño de frente, sino que es como aquel que nos empieza a hacer daño por detrás. Sin darnos cuenta, nos está haciendo daño. Sin darnos cuenta. Y eso es así como trabaja el apego. Vemos como para entender más acerca del apego, hay que poner un ejemplo. Primero saber que esta quererse a uno mismo, verse a uno mismo más importante, es decir, la actitud egocéntrica, proviene de nuestra propia conciencia que se siente que quiere, que se quiere a sí mismo. Pues eso va a darle fuerza a lo que es el apego, porque, por ejemplo, nosotros, nuestros padres, nuestra familia, la pareja, pues le tenemos cariño, le tenemos amor, pero cuando investigamos bien ese amor, ese cariño, no es un cariño puro ni completamente limpio. Está contaminado por el apego. Bueno, ustedes como ya saben un poco más y me imagino como practicantes lo sabrán por su propia experiencia también, que para poner un ejemplo, imagínense que se tiene una pareja, una novia muy muy guapa, joven, muy bonita, muy atractiva, y claro, el chico siente un amor muy grande hacia la chica. Está muy guapa, jovencita, preciosa. Se enferma y está preocupadísimo por la salud de la chica. Eso es, no vamos a decir que no es amor, es amor, es cariño, está ahí presente. Pero cuando ya se casan y todo, y luego la chica, pues van pasando los años, está siendo mayor, ya en la frente le empiezan a salir arruguitas, ya empieza a subir de peso, ya empieza a estar más mayor, entonces el amor también va disminuyendo conforme la edad. Y eso es porque se empieza a mezclar con el apego. Ese amor no es puro, está mezclado con el apego. Yo
Pero si pasara lo contrario, entre la mujer se ponga más mayor, el amor hacia esa mujer cada vez es más y más, más grande, pues podemos decir que eso es verdadero amor. Que conforme avanzan los años, conforme se va poniendo más viejita, la quieres todavía más y dices, ay, me ha acompañado desde su juventud, me ha acompañado, ahora ya está mayor, ya tiene sus canas, ya tiene sus arrugas, pero y la quieres todavía más y más y más, eso significa amor. Eso sí que es amor y cariño, de verdad. Pero cuando, conforme pasan los años, se vuelve mayor, es que hace una expresión entre más años tiene, menos amor, entonces es porque eso era apego. Mezclado con amor, si quieren, pero era apego. Entonces, si no hubiera apego, si fuera un amor verdadero, libre de apegos, entre más tiempo estás con una persona, más amor se genera. Pasan más los años, se quiere todavía mucho más. Pero nosotros, reconocer ese apego nos cuesta mucho trabajo. Y debemos de tratar de identificarlo para que seamos capaces de generar un amor, un cariño, puros, libres de apego. Pero hay que tratar de generar un amor de verdad. Por el momento, muchas veces cuando hablamos de nuestros padres y del cariño que le tienes a tus padres, dices, mis padres, porque son mis padres, porque son mis hijos, mi familia, mío, mío, porque son tú, que están relacionados contigo, tus padres, tu familia, tus hijos, por eso le tienes cariño. Y ese cariño está mezclado con el apego, porque está partiendo de ese yo, y que por eso los quiero, porque están relacionados contigo. Cuando tú te pones a pensar desde otra perspectiva, diciendo, así como yo no quiero sufrir, pues esa persona tampoco quiere sufrir. De la misma intensidad con la que yo no quiero verme envuelto en sufrimiento, con esa misma intensidad los demás no quieren sufrir. Entonces, así como yo no quiero sufrir, pues tampoco tengo que crear sufrimiento a los demás. Y tratas de pensar de una forma que sea más amplia, pensando no solo porque son tus parientes, generas amor, sino porque en realidad hay una relación con todos los seres por los cuales tenemos que sentir ese cariño y ese amor puro hacia todos. Only
Cuando hablamos de la compasión, la gran compasión está dirigida hacia todos los seres. Desear realmente liberar a todos los seres del sufrimiento, a todos. Y el amor también está dirigido hacia todos los seres, llevar a todos los seres a la felicidad. Sin embargo, nosotros por experiencia sabemos que nuestro amor no está realmente enfocado hacia todos. Nuestro amor es para aquellos allegados a nosotros, porque son nuestros familiares, porque son nuestra pareja, etc. Sin embargo, a la persona que nos cae mal, al enemigo, generarle ese amor nos cuesta mucho trabajo. O incluso también aquella persona que ni nos ha ayudado, ni nos ha hecho daño, que es neutra, generar ese amor, esa compasión, cuesta generarlo, porque lo sentimos más bien alejados a nosotros. Mientras que el amor, la compasión que sentimos hacia aquellos allegados a nosotros, como nuestros amigos, parientes, ese sí surge con facilidad. Y es de nuevo porque está mezclado con el apego. No es realmente amor. El amor tiene que ir dirigido hacia todos los seres, enemigo, amigo y extraño. No podemos decir que lo que sentimos por nuestra familia, por nuestros amigos, por la pareja, no sea amor, no sea compasión. Sí que lo es, pero también es verdad y sigue siendo algo virtuoso, pero es verdad que no es puro, no es perfecto. Y bueno, dejo aquí para poder avanzar porque si no, a las dos que acabamos ya no hay mucho tiempo. Y en cuanto a los engaños, hay que también pensar acerca de las consecuencias de actuar bajo los engaños, los resultados. Y por eso viene el verso número 4 que dice: cuando vea a seres malvados por naturaleza y abrumados por acciones negativas, violentas y por el sufrimiento, los consideraré como algo querido y difícil de hallar, como si hubiera encontrado un tesoro precioso. Quiere decir, cuando vea a seres que por naturaleza son malos, significa personas cuyo comportamiento es malo. A veces tú tratas de ayudarles, pero entre más les ayudes es peor la cosa. Entre más regalitos le quieras dar, entre más cumplidos le quieras dar, parece que empeoras la cosa. Pues la verdad es que es muy difícil llevar a cabo este verso, porque estamos hablando de una persona que tiene su forma de actuar, es negativa. Y nosotros, a veces tratando de ayudar, tratando de decir algo bonito, tratando de darle un regalo, lo que recibimos de esa persona es peor, vamos a peor. Así que cuando nos encontremos con alguien así,
hay que pensar que el resultado esta situación, encontrarme con esta persona, es resultado de mis acciones negativas. Y que lo único que puedo hacer es generar mucha compasión por esa persona. De verdad, mucha compasión. E incluso todavía va más lejos el verso que dice, considerarlo como si fuera algo muy querido, algo como si fuera un tesoro escondido, muy difícil de encontrar. Así tienes que apreciar a esta persona. Bueno, pues para algunos que están aquí, pues habéis tomado ya votos tántricos, también los votos de los bodhisattvas. Y entonces cuando nos encontramos con una persona que de verdad que es mala, que tiene una forma de comportarse mala y que nos hace daño o que nos molesta, y por más que tratamos de ayudarle, pues parece que empeoramos la cosa, hay que tener cuidado de no generar pensamientos negativos a esa persona, de no decir, bueno, pues que le vaya mal, que se enferme, porque cuando yo estoy enfermo no me ayuda, cuando necesito su ayuda no está ahí, a mí me ha hecho esto, me ha hecho el otro. Si seguimos alimentando lo malo que nos ha hecho, entonces llega un momento en el cual sentimos un rechazo total a esa persona y decir, pues, ay, me cae muy mal, ojalá que se enferme, ojalá que le vaya mal. Y ahí hay que tener mucho cuidado, especial para aquellos que han recibido los votos de los bodhisattvas, porque se corre el peligro de generar estos votos. Mejor hay que cambiar nuestra manera de pensar, que si nos encontramos con una persona que realmente es mala y que se porta muy mal con nosotros, pues piensa, bueno, pobre persona, como lo que Geshe Sonam nos estaba comentando el día de ayer. Piensa en esa persona como pobre, pobre, está bajo la influencia de los engaños. Esa persona en realidad no es así, su mente no es así, pero está completamente cegada por los engaños. Hay un engaño muy fuerte en su mente, muy muy fuerte, que no le permite ver todo el daño que está provocando, que no le permite ver su mal comportamiento. Entonces genera compasión pensando, pues pobre persona que tiene un engaño muy fuerte, que no es consciente de lo que está haciendo, no se está dando cuenta, y desde tu corazón haz muchas oraciones para que ojalá los engaños que están abrumando su mente puedan desaparecer, ojalá para que le vaya bien y pueda quitarse los engaños y desarrollar un buen comportamiento. Eso es lo que nosotros debemos entrenarnos para pensar así, porque si lo que hacemos es alimentar más lo mal que lo hace, el daño que hace, que no lo hace bien, que
que ojalá se enferme, que ya no venga, que se aleje, no sé qué. Todos esos pensamientos, lo único que hay que tener cuidado, porque si has tomado los votos de los bodhisattvas, con este tipo de pensamiento estás degenerando tus votos. Y si, y para aquellos que no han tomado los votos de los bodhisattvas, tampoco es que tengan permiso de generar este tipo de pensamiento, porque cuando uno desea el mal de otro, eso es una acción negativa. Porque si se han tomado los votos de los bodhisattvas, ¿por qué los hemos tomado? ¿Cómo se toman los votos? Pues has recibido estos votos con la intención de poder beneficiar a todos los seres. Decidiste recibir los votos de los bodhisattvas pensando en así actuar como lo hacen los bodhisattvas, alcanzar el estado de un Buda y así ser capaz de beneficiar por completo a todos los seres. Te has comprometido a trabajar por los seres, a liberarlos del sufrimiento, a trabajar para liberarlos del sufrimiento y a darles la felicidad. Ese fue tu compromiso, por eso tomaste los votos de los bodhisattvas. Entonces, cuando te encuentras con una persona mala, que te hace daño, y si tú generas pensamientos de que me ha hecho mucho daño, pues ojalá ahora se le regrese ese daño, ojalá esta persona se enferme, ojalá la pase mal, ojalá sufra. Es mi enemigo y por eso que sufra. En ese momento, pues tú estás deteriorando tus votos de los bodhisattvas. Porque ¿dónde ha quedado esa promesa? Esa promesa de beneficiar a los seres incluye a todos los seres. En el momento en que sacas a uno, ya estás en cierto modo rompiendo con esa promesa. Y es peligroso porque puede llevarte a tener incluso una caída de tus votos de los bodhisattvas. Y si tú no purificas tus caídas o roturas de tus votos, pues esto trae como consecuencia irte a los infiernos. Y si purificas, haces acciones de purificación, purificas tus caídas de tus votos, pues puede que no vayas a los infiernos. Pero por haber roto esa promesa, por haber roto con tus votos, pues la bodichita no va a ser algo que vas a alcanzar rápidamente. Van a pasar muchas vidas antes de que tú puedas generarla. Por eso, vuelvo a repetir, es muy peligroso generar pensamientos negativos hacia los demás. Uh-huh.
Y esta es una situación muy común en la cual nos podemos encontrar. Por eso muchos de sus estudiantes se acercan a preguntarle, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si eso es algo muy difícil. Muy difícil que una persona que tú le, que bueno, que hace algo malo y tú incluso tratas de ayudar y todavía empeora la situación, generar pensamientos positivos es difícil. Y Geshe-sona dice, es normal que sea algo difícil para nosotros. Pero también podemos hacer algo. Decir, bueno, por el momento, a esta persona no le puedo ayudar. No le puedo ayudar, está fuera de mi capacidad por el momento. Ojalá en el futuro pueda yo ser capaz de ayudar por completo a esa persona. Pero por el momento es como dejarlo ahí. No darle más vueltas, dejarlo. Bueno, ahora no es mi momento para ayudar a esta persona. No puedo, no tengo la capacidad de hacerlo. Pero sí puedes hacer muchas oraciones para que ojalá a esa persona le vaya bien. Ojalá tenga todo lo que necesita y vaya bien en su vida. Esto es correcto. Uno puede hacerlo así. Y hacerlo así no es ninguna falta, al contrario. Uno es honesto al decir, no puedo por el momento, no puedo con esta persona, pero voy a hacer oraciones para que le vaya bien y haces oraciones para deseándole el bien a esa persona. Y de este modo, no estás rompiendo con tus votos de los bodhisattvas, no tienes caídas con respecto a tus votos. Y es una forma en la cual nos adiestramos, porque generar la bodhicitta, claro, hay que esforzarnos por generar la bodhicitta, pero también hay que reconocer que hay momentos que nos cuesta mucho trabajo y forzar demasiado una situación puede ser no bueno para nosotros. Por eso también hay que darnos nuestro espacio, nuestro tiempo, reconocerlo y decir, ahora mismo no puedo, pero seguro que lo haré en el futuro. Y haces oraciones para que le vaya bien a esa persona. Y es verdad que es difícil. Estamos hablando de que a lo mejor nos portamos bien con una persona, le hablamos bien, nos dirigimos bien a esa persona y lo único que recibimos es un trato desagradable por parte de la otra persona. Y pensar, bueno, es una joya que concede los deseos, quererla muchísimo, como dice el verso, estimarlo como algo muy, muy querido, como una joya muy difícil de encontrar, es difícil. Generarlo de corazón es difícil. Pero puede, por ejemplo, este verso, puede convertirse en una oración. Una oración de que ojalá yo pueda, cualquier ser que se comporte de una forma negativa conmigo, ojalá yo pueda quererlo muchísimo como algo muy especial en mi vida y como percibirlo como si fuera un tesoro difícil de encontrar. Puedes utilizarlo como una oración. Y también puedes decir, bueno, si tú tienes una persona en especial con la cual no puedes relacionarte, puedes decir, bueno, pues esta vida no puedo hacerlo en esta vida, pero voy a esforzarme mucho, voy a trabajar, practicar y hacer muchas oraciones para que si no puedo en esta vida, pues ojalá en la próxima pueda ser yo capaz de beneficiarla completamente y desearle todo el bien.
Y por eso haces oraciones en las cuales visualizas a la deidad o visualizas al maestro y le haces súplicas para que te ayuden realmente a aplicar las enseñanzas, a ser capaz de poner en práctica estas enseñanzas y así poder trabajar para el bien de todos los seres y poder lograr hacerlo. Y nosotros, bueno, dice que por lo menos por mi parte, luego cometemos este pequeño error. De, por ejemplo, si una práctica es fácil de hacer, si es algo sencillo que podemos hacer, decimos, ya lo haré después, mañana lo hago. Esto es facilito, no hay ningún problema, mañana lo hago. Y la estás posponiendo, como es muy fácil, pues la puedo hacer luego. Pero la que son difíciles, dice, no, esta es muy difícil, para mí esta es imposible, esta vida no la voy a poder hacer. Y lo abandonas, y al final, ¿qué haces? Porque las fáciles las pospones, y las difíciles no te sientes capaz de hacerla, que al final de cuentas pasa la vida sin realmente haber practicado. Mañana, mañana, dice, mañana, el mañana nunca acaba, el mañana siempre está el mañana, hasta que nos llega la muerte y ahí sí, ya no hay mañana. Y si nosotros seguimos posponiendo la práctica para decir mañana, 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 luego ese mañana nunca llega, siempre es mañana. Y a lo mejor decimos mañana, pero nunca sabes, a lo mejor llega antes la muerte que el mañana. Nos va a contar una historia pequeñita. Esta es una historia pequeñita en la cual hay un maestro. Una maestra que tenía sus alumnos, sus estudiantes, y este maestro trabajaba muchísimo, muchísimo, todo el tiempo estaba trabajando, 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 y nunca se tomaba vacaciones, siempre tenía cosas que hacer, y siempre le decía, ¿no?, sus estudiantes, tomes unas vacaciones, y él decía, no, cuando termine este trabajo, me tomo mis vacaciones, y terminaba, y no, cuando termine este otro trabajo, me tomo mis vacaciones, y así siempre se la pasaba. Hasta un día, en una ocasión, pues salieron de paseo, estaban fuera comiendo, se llevó a sus alumnos y pasó por ahí pues alguien cargando un cadáver. Él sabía que era un cadáver, pero aún así le pregunta a sus alumnos, ¿qué es lo que lleva cargando esa persona? Y el alumno le dice, ah, ese es uno que por fin se ha tomado sus vacaciones, ya terminó su trabajo y ya se está tomando sus vacaciones. Odile,
Y así es, porque así estamos igual. Nosotros, nuestro trabajo no tiene fin. Cuando termine este trabajo, voy a practicar. Seguro que hago la práctica. Y luego el trabajo no termina. Bueno, ahora, perdón, es que ahora tengo mucho trabajo. Estoy muy, muy ocupada. No puedo hacer la práctica. Y vale. Y así pasan los días y nunca, nunca hay tiempo para practicar. Siempre hay, el trabajo no se agota. Y les que Shesona le hace estas bromas a sus estudiantes de Holanda. Ya saben que en Holanda y también aquí en España, pues cuando alguien muere, llevan el carro este negro, largo, lleno de flores. Y entonces Geshe-la les dice, ah, ese es otro que ya por fin terminó su trabajo. Lo malo es que al final no tuvo tiempo para meditar, así que pongas atención si terminan su trabajo o no. Oye, di mal, di tan malo con el chico por mató, di lo sa 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 de, sa sa de, lo que, le hago sa yo mal, le hago mi quien cabo y yo le, mi quien go cabo tu, cabo de di xa da san y quien, ure no y ya de quien, ure, sa yo mal, le hago mi quien cabo y yo le. El trabajo nunca termina, siempre vamos a encontrar más cosas que hacer. Así que si estamos esperando a que termine ese trabajo para hacer la práctica, vamos a seguir esperando. Porque esto es como la barba, que te la rasuras y ya te está volviendo a nacer. Te rasuras, te vuelve otra vez a crecer. Es un sinfín. o te da te zo chenan zo chingre ma zo lamri na le yor wa chue chagu re chue chagu de sanyi na yinsi yo mar ta da na chagu re sende yo ba wata te zo re wa tu se da shu mo che Y bueno, yo creo que todo esto ustedes ya lo saben, simplemente es un recordatorio para que presten atención al tipo de comportamiento y la necesidad de practicar en esta vida. ta na ma shu na da ni mu gu che le ji ngwa na sam yang xian jin jin gu re kar se na da la xian ji cha do ge Shigu la su miribie, kyungarang lemba da, yaga shen la biwa shuos. Oto zota, kesi chan yusam bu zogu, nyanglu nang yore, ngarang zu sola, kabu yore wa. Da la, shen yi se, so sola, mega nge ina da, kayi tindegi, sol, jalos che che, chato che. An shigu si du san, kyabla pe, kesi tukja she, kwa ye ye le, jigo, me, jigo, skuwa da lu. O tindegi pe, tukzi nye ze lagu tu na, an, kor kar la me lal chu, kyung di, so su, len ze. 코럴 야오 용어 쇼스 개가도 코럴 제제 몸 교제 어 과를는 라주 개요 말에 송어 개가 신을 배워 쇼스 El siguiente verso nos está hablando de del estimar más a los demás que uno mismo. Y dice el verso número 5: Cuando por envidia otros me maltraten con injurias, insultos o algo similar, aceptaré la derrota y ofreceré la victoria a los demás. Este es el modo en el cual los bodhisattvas actúan. Y seamos honestos, para nosotros todavía es difícil hacerlo así. Es decir, cuando a nosotros otras personas por la envidia, hablen mal de nosotros, hablen de nuestros defectos, hablen detrás de nuestras espaldas, debemos de desearles el bien, sea como sea, hacer oraciones para que a estas personas les vaya bien, que si quieren seguir hablando, que sigan hablando, que no hay ningún problema. Ofrecerles realmente la victoria a ellos, que hagan. Que lo que estén haciendo, bueno, esto lo están haciendo, pero ojalá hacer nuestras oraciones para que ojalá les vaya bien a estas personas. Eso es ofrecer la victoria. Kāyāngāchī yāgūrā sēnā kāyā kāyā jā kā kuyā jitā rāna mā kāyāngāchī kō dukjā rī kē kīshī dukjā rī sēnā dū kuwa kā kēyā mā rī, kā kēyā mā rī ngā rā kāyāngāchī ngā rā rī sēnā ngā rā chā kā mā rī ngā rā mī kā kīshī dī rē rī, tōng rī rā rī, ngā tōng
Kurangzu lawre, kurangzu tibu sarazu maadu chi Tukke hale kuwa kiawa maram zamuni Kasukura, rangshin tiri Kangengi tora tangari maangangi Tuja lawurwa Chazan, kaya mindus Lawa jawa nashiri Kunzu nga tora tanga nga kiya Shiru dhuwa chidang Nga meara tanga nga sayang dhuwa yawa maari Nga rang nguna tanga Changbu changsha chawura maadu Sosu yawa maana, mi tora tanga penta yawa maari Sosu nguna tanga Sambha tuja, mi lija yawa Mewa chigi, kanya kiawa shiaja Mi rangshin tuja chiyo na Mi yawa sene Penta yawa maari, shikala mo Penta yawa maari Sosu sambha sambu je, nyum chung che Bueno, yo creo que a nadie nos gusta que hablen mal de uno mismo, que empiecen a criticarnos o a decir cosas que en muchas ocasiones no son ciertas. Por ejemplo, a que se sonan. Pues no le gusta mucho cuando le empiezan a decir, están diciendo esto, están diciendo otro. A él de por sí no le gusta mucho escucharlo, ni tampoco que se le dé más fuerza a eso, porque muchas veces sucede así, que empiezan a hablar mal de nosotros, que empiezan a decir cosas como, ah, es una persona mala, ha hecho esto, ha hecho el otro, tiene este defecto, hace lo otro, y al final el problema es de quien esté hablando. No, por ejemplo, no de nosotros. Si ellos están hablando, pues que sigan hablando. Si están diciendo esas cosas, pues que sigan diciendo esas cosas. A ti no tienen por qué afectarte. Que date cuenta de que eso es algo de nuestra realidad. En nuestro mundo siempre va a haber quienes hablen mal de nosotros. Así que nunca vamos a parar esas palabras. Decir que un montón de tonterías, que si es una mala persona, que hace mal, que no tiene una buena conducta, pueden decir muchísimas cosas. Todo eso que dicen y que escuchas, piensa que es como si escucharas el viento que va, es decir, sin darle ninguna importancia, porque al fin de cuentas lo que importa es cómo se encuentra tu propia mente. ¿Cómo estás tú? Si realmente lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Porque imagínate que si lo estás haciendo mal, si realmente dentro de ti tienes un comportamiento negativo, un pensamiento negativo, y por fuera estás sonriendo y sí, muy simpático y lo que quieras, pero ya cuando llegue el momento de la muerte, eso no te va a servir. El que hayas sonreído mucho, el que le caigas bien a todo el mundo, en el momento de la muerte no sirve de nada. En el momento de la muerte, lo único que cuenta es lo que hayas hecho en tu vida, lo bueno y lo malo. Por eso si una persona sabe, por dentro sabe que está haciendo el bien, que es buena persona, que está tratando de comportarse de una manera correcta, honesta, pues por más que digan los demás lo que quieran decir, no le va a afectar. En el momento de la muerte lo que va a contar no es lo que estén diciendo los demás, lo bueno y lo malo, sino lo que realmente en esta vida, lo bueno y lo malo que haya hecho en esta vida, el tipo de mente bueno o malo que tenga en esta vida, eso es lo que va a contar. Pero también hay que saber cómo vamos aplicando estas enseñanzas en cada situación. En general, como debemos de actuar es que si alguien habla mal de mí, lo que sea, pues no darle importancia, olvidarlo. Escuchar esas palabras como si escucháramos el viento y ya está.
Pero también hay situaciones en las cuales tenemos que defendernos. Por ejemplo, si alguien nos acusa de ser ladrones, y si corremos el peligro de que ahí se forme un problema más grande, que nos detenga la policía o lo que sea, pues en ese momento tenemos que decir, no, yo no he robado, yo, te tienes que defender, por supuesto que te tienes que defender. Pero si por ahí estás escuchando que dicen que has robado, que eres un ladrón, dices, no pasa nada, eso es su problema. Si ellos quieren pensar eso, yo sé que no he robado nada. Y así como entra en tus oídos, así como también tiene que salir. Por ejemplo, en una oficina, si en una oficina en la cual tú trabajas, alguien te acusa de haber robado, claro, ahí corres el riesgo de perder el trabajo y por lo tanto tienes que defenderte. No es momento para decir, voy a aplicar las enseñanzas, me voy a quedar callado, sí, calladito, que digan que soy un ladrón, sí, sí, porque ahí está corriendo en peligro tu trabajo, entonces tienes que defenderte, decir, no, yo no robé, pero eso sí, sin utilizar malas palabras, sin discutir, sin pelear, de una forma muy tranquila, muy natural. No, yo no he robado por esto, y aclarar la situación. Nosotros hay que saber cómo aplicar estos consejos en cada situación diferente. Sí, de tanta hama un mango todo, de ine de deje yo no estar gorda, tiene mando, tiene mando, mando, casi mando, probachi ine de ese gente, ah, ganando che de cajole, con eso na, con garangle, que haga sean lo las chas. ¿Qué Che, Y bueno, en cuanto a esto, hay una explicación muchísimo más extensa, pero desafortunadamente no tenemos tiempo porque hay que acabar a las dos. Entonces, vamos a quedarnos con... Bueno, hay algunas personas, en especial, por lo menos dentro de la comunidad tibetana, que piensan que el Dharma es algo muy difícil, realmente es muy difícil de aplicarlo en la vida, porque se supone que todos los errores, todos los defectos para nosotros y las cualidades para los demás, lo malo a mí, lo mejor para los demás, y dice, eso es imposible, eso ¿a qué nos va a llevar? Y la verdad es que la práctica que siguen los bodhisattvas no es un trabajo fácil, no es fácil, pero de alguna manera tenemos que comenzar a hacerlo. Aquí la verdad es que a Gisela le gustaría explicar con mucho más detalle, pero como no hay tiempo, simplemente pensar que cuando estamos hablando de cargar con los defectos, de cargar con todas estas faltas en nosotros, es más bien a nivel personal, no estamos hablando a nivel social, de que toda una sociedad se cargue con los males ni nada, sino un trabajo totalmente personal. Y dar la victoria a los demás, reconocer cualidades en los demás. Eso es como debemos de trabajar. Nadie ha dicho que sea un trabajo fácil, pero por algún lado tenemos que comenzar este trabajo. Y de nuevo, si están hablando mal de ti y corres el riesgo de que se perder el trabajo o alguna otra situación en la cual es necesario aclarar lo que está sucediendo, entonces claro que tienes que hablar para aclararlo. Pero si son una situación en la cual están hablando y tú sabes que son palabras completamente vacías, que no tienen ninguna razón en lo que están diciendo, no hay nada de fundamento para esas palabras, entonces
Déjalos que sigan hablando. Ofréceles la victoria. Oh, ya, tire. Tati, 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 So, Bueno, pues en el siguiente verso que nos está hablando, no ya de las personas que nos hacen daño, que tienen una conducta mala, sino que además a quienes nosotros hemos ayudado muchísimo y recibimos daño por parte de esas personas. Y es el verso número 6 que dice, cuando alguien a quien he beneficiado y en el que he depositado grandes esperanzas, me cause un daño terrible, consideraré a esa persona como mi sagrado maestro espiritual. Es decir, una persona a la cual tú, por ejemplo, tú has ayudado mucho en el pasado, la has ayudado mucho, o incluso a lo mejor directamente no la has ayudado, pero has hablado bien de esa persona para que consiga lo que necesita, y tú tienes la esperanza de que tú, como la has ayudado en cierta manera, pues esperas que te pueda ayudar cuando tú lo necesitas, esperas, tienes la esperanza de que esa persona te va a ayudar. Y cuando te das cuenta que no te va a ayudar, que al contrario hace lo opuesto, que es dañarte, pues lo más común en nosotros es enfadarse, porque claro, tú lo has ayudado muchísimo y ahora que tú necesitas ayuda, te hace daño, pues surge el enfado. Pero aquí en el verso te dice, no hay por qué enfadarse. Piensa en esa persona como si fuera tu maestro espiritual. Una oportunidad en la cual te está enseñando para aplicar la paciencia. Oye, Chezan, Rana Nueva, ¿quién entonces se ve? Se ve como si quien imbrado a una gente, si la ya voy imbrado de la tengo, cago y salvo, no lo cago de. Long 계속 Cuando alguien nos está haciendo daño, en especial alguien al que hemos depositado todas nuestras esperanzas y confiamos en esa persona y lo que recibimos es daño, tienes que tener paciencia, aplicar la paciencia. ¿Y cómo puedes ser paciente ante una situación que aparentemente puedas verla como injusta? Pues pensando que esa persona es como si fuera tu maestro espiritual, que te está dando la oportunidad para aplicar paciencia. Cuando lo ves así, entonces tienes más
tienes herramientas para tratar de aplicar la paciencia ante esa situación. No quiere decir que sea fácil, de hecho es muy difícil, pero como dice en el texto del Camino Medio, dice que así como para poder practicar la generosidad necesitas a alguien a quien darle cosas, que necesita algo, pues para practicar la paciencia necesitas a alguien que te está haciendo daño para poder ser capaz de aplicarla. Como por ejemplo, si alguien está ahí pidiendo dinero, por favor, dame una monedita, y tú lo escuchas y le das la monedita, ahí has hecho un acto de generosidad. Y has podido ser generoso porque hay alguien que lo necesita o alguien a quien se lo puedes dar. En el caso de la paciencia también es igual, necesitas de alguien que te moleste para que tú puedas aplicar la paciencia. El siguiente verso nos habla de la práctica del Tonglen, la práctica de dar y tomar. En resumen, tanto directa como indirectamente ofrezco todo beneficio y felicidad a todas mis madres. Tomaré en secreto sobre mí todas sus acciones dañinas y su sufrimiento. Lo que nos está diciendo es que practicar el dar y tomar, algo que me imagino que ya lo conocéis. Y también aquí dice, tanto directa como indirectamente. Directamente quiere decir cuando una persona, por ejemplo, necesita de tu ayuda, puedes hacer un acto de generosidad, dar algo, pues eso es una forma en la que le estás beneficiando de una manera directa. Directa estás haciendo algo por esa persona. Pero si tú ves que no puedes y en lugar de hacerlo de forma directa, lo que haces es oraciones en las cuales ofreces todas tus virtudes, todas tus acciones virtuosas, se las estás ofreciendo, esa es una manera también de beneficiarlo con el Tonglen de manera indirecta. Es decir, directamente no se los estás dando, pero estás haciendo oraciones para darle todas tus virtudes y estás haciendo oraciones para que esa persona pueda beneficiarse, para que le vaya bien. Al igual que cuando alguien está en problemas y tú de una forma directa estás ahí para ayudarle a resolver ese problema, pues estás ayudándole de forma directa. Pero cuando tú sabes que no puedes ayudarle a eliminar ese problema, pero haces oraciones para que ojalá se eliminen sus problemas, o volviendo al Tonglen, tomando todos sus sufrimientos, su problema, y darle a cambio todas nuestras virtudes, pues ahí de forma indirecta también la estás tratando de beneficiar, de ayudar. Y bueno, yo creo que saben la práctica de Tonglen, saben cómo hay que hacer la visualización, y este verso nos habla de, no, principalmente nos está hablando de esa práctica de dar y tomar. Yo
lama. Chambé nian zhoba chambo sengé xiongé zhorba. Chambé nian zhoba chambo sungzhu xiongé kador, sungzhu nangbé kador, sungzhu nangbé kador la mejigi pacho wane kijil doshu imida. Kijil doshu che, kijil doshu chun, ki ge jebda. Chambé nian zhoba aru sumra da. Aru sumdi xie xiongé tatsi. Lama gyozin xiegu du, dote kijil xiu, kurang aru la kudu. Gyozin xiegu du samra duwa. で、その時は、チャンネルの上で、あ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 、チャンネルの
Y cuando uno realmente está tomando el sufrimiento y dando felicidad, estamos utilizando entonces el método. Pero si además piensas, bueno, los seres a quienes estoy dando y de quienes estoy tomando su sufrimiento, al igual que yo, están vacíos de existir por su propia naturaleza. Están vacíos de existencia inherente. En ese momento estás combinando el método con la sabiduría. Y esa combinación de método y sabiduría, si nosotros meditamos en el Tonglen con estos dos, es todavía mucho más beneficioso. Oh, ya. ただ全然で言えんじゃいけん、俺らの人間もちろん言うて、さあまあ、たしすみにすみべこれ、あんべ、なんか今日は関西やばってた、あんね、すみじゃたぶんじゃ、ラナメもやんだわ、そべ、ジャンジュ、トヤウキュレアンゴジェ、チェジェ、トベジマママゴバセ、ジゼンチュジェス、ディチュジェディアン、ゲージャンジャマンのヨーリティ、これ、ザーダー、ジャワ、チーナ、 지진 Y con esto pues estamos llevando esta práctica utilizando el método, es decir, realmente una mente pura, la mente pura de la bodhicitta en la cual estamos pensando para el beneficio de los seres sin que se vea contaminado por ninguno de estos dharmas mundanos. Estos dharmas mundanos es cuando hacemos algo en busca de cualquier tipo de práctica, en busca de reconocimiento, de fama, de recibir algo a cambio. Por eso se les llama mundanos. Y si nosotros hacemos la práctica libres de cualquier intención o motivación mundana, acompañado de esa visión de la vacuidad, pensando que todos los fenómenos están vacíos, pues entonces esta práctica es excelente. Y si la estamos dedicando para los seres, nos va a llevar a alcanzar el estado perfecto de un Buda. El verso número 8 era: sin verme afectado por los oscurecimientos de las supersticiones de las ocho preocupaciones mundanas, que me vea liberado de las ataduras del apego al percibir todos los fenómenos como ilusorios. Y era lo que estaba explicando hace un momento. Y bueno, con ello pues ya terminamos lo que son las enseñanzas, y como dice el Buda, también como lo hacen los Geshes Kadampas, uno cuando lleva a cabo una acción tiene que tener muy claro el principio y también el final. El principio es estableciendo una buena motivación y el final una muy buena dedicación.
dedicar todos estos méritos que hemos acumulado, esta acción virtuosa, por algo que sea realmente grande, porque puede que nosotros recibamos unas grandes enseñanzas, unas enseñanzas supremas, pero si la dedicación va dirigido a algo pequeñito, como por ejemplo, para que tenga una larga vida, para que tenga riqueza, para que me vaya bien, entonces es de algo muy grande reducirlo a pequeñito, algo que puede ser tan beneficioso, perder mucha de esa grandeza en dedicarlo por algo que a lo mejor sí, luego te haces rico, luego tienes salud, pero se va a acabar. En el momento en que lo tienes, se va a acabar. Mientras que si tú dedicas todas estas acciones virtuosas para que puedas alcanzar el estado de un Buda, entonces toda la virtud acumulada no se va a agotar, sino que va a llevarte a alcanzar el estado de un Buda. Es decir, estamos haciendo con la dedicación que esta acción virtuosa sea todavía más suprema, más grande la virtud acumulada y que los méritos no se agoten tan fácilmente, porque nos lo estamos dedicando para el estado de un Buda. Y para ese estado, hasta que alcancemos ese estado, van a continuar los méritos acumulados con esta acción virtuosa. Hay un verso que dice, bueno, exactamente no recordaba las palabras, pero lo que nos está diciendo el verso es que es como cuando tú pones una gotita de agua en el océano. Una vez que está en el océano, esa gotita de agua ya no se distingue, ya no puedes separarla del océano. Se vuelve una con el océano. Pues nuestras acciones virtuosas, cuando las dedicamos hacia la budeidad, es como esa gotita de océano, chiquitita, pero una vez que cae ahí, ya se vuelve enorme, tan inmensa como el océano. Y bueno, entonces ahora viene la dedicación. Pues todos los dos días que hemos estado recibiendo estas enseñanzas han sido enseñanzas mahayanas. Por lo tanto, la virtud acumulada por recibir enseñanzas mahayanas todavía es muchísimo más grande. Por eso debemos de dedicarlas para que estas enseñanzas expuestas por el Buda continúen mucho tiempo con nosotros y principalmente para que quienes exponen, esos seres santos, eruditos que exponen estas enseñanzas, tengan una larga vida. En especial para la larga vida de su santidad, el Dalai Lama, porque es el quien sostenedor de todas estas enseñanzas, y también como este centro pertenece a la FPMT, sabemos que el director espiritual de estos centros es Lama Sopa Rinpoche, y como ya saben, está enfermo. Entonces dedicamos todos los méritos, los dedicamos para la larga vida también de Lama Sopa Rinpoche, para que pueda recuperarse muy pronto de esta enfermedad y pueda continuar con nosotros mucho tiempo. Su vida
la vida de un ser como Lama Sopa Rinpoche es muy importante porque beneficia a muchísimos seres. Por eso pedimos para la larga vida de todos estos grandes maestros, para que puedan continuar ejerciendo esa labor de beneficiar a los seres. También dedicamos por este centro de Nagarjuna, para que pueda seguir existiendo y para que pueda todos sus proyectos puedan irse llevando a cabo y vaya cada vez a mejor. Y también pues dedicamos para ahora lo que dice que se sonan. Estas enseñanzas son como una pequeña semilla que se han plantado en su propia mente, en su continuo mental. Entonces, dediquemos también para que esta semilla florezca, madure, para que realmente la semilla que ha plantado es la de estimar más a los demás para que a uno mismo. Y ojalá esta semilla por fin florezca, crezca esa mente que desea la... que estima más a los demás que uno mismo. Oye, ¿alguien de nego que no quién quisiéramos hablar? Mañana ni mucho menos ni de tarde, siempre se sube, pero con de nada, que tú quieras por mango yo. Que tanto ni se ha imaginado, que tanto que se te diga, será de un centro con su cangolo, mucho que ha hecho por ahí. Dos damas, carte y ni que te tome que si. Chile, Y también pues porque Geshe Lamsan, dice Geshe Sonam, ya conozco a Geshe Lamsan desde hace mucho, mucho tiempo y no sé, a lo mejor ya lo saben, tiene discípulos también en la India y es Geshe Lamsan es muy bien conocido tanto en Sera, en Drepung, es decir, en los otros monasterios, no solo en Ganes, sino que en otros monasterios Geshe Lamsan es muy bien conocido, se conoce como un maestro que tiene muchos conocimientos, tiene muchos conocimientos tanto del Sutra como del Tantra. Cuando alguien tiene dudas, recurre a personas como Geshe Lamsan, que tiene un buen conocimiento acerca de los temas de Sutra y de Tantra. Así que debemos de sentirnos muy afortunados de tener un maestro como Geshe Lamsan, un maestro con tanto conocimiento y tan conocido, porque en muchas ocasiones nos encontramos con Geshes o con maestros que no son tan conocidos dentro del mundo de los Geshes, que no se conocen tanto en nivel de cuánto saben o dejan de saber, pero en el caso de Geshe Lamsan es diferente porque es muy bien conocido y conocido por todo el conocimiento que lleva. Así que somos muy afortunados de tener un maestro como él aquí en este centro y por esa misma razón debemos de cualquier oportunidad que tengamos de escuchar enseñanzas de él, aprovecharlo, porque es un maestro que tiene muchos conocimientos, es un erudito en los textos y no debemos de perder ninguna oportunidad de escuchar sus enseñanzas. Y también pidamos entonces para la larga vida de Geshe Lamsan y para que pueda una vida larga y estable. Aso jini sawe ke va di tenda ro akula nambeta ke va jesu lo santa pai tempe nimpo rintu se jesu. No, él iba a hacer eso y luego hacemos el mandala. Página 99.
Umiahu wanche sehi sashi o benzare que ahun chichare coyo y corwe uso rige por irashal papolo sambol nubalancho jan ramine luda lupa nada nada dianse. Yo de dan la chodro, ramine dan ramine y dan rinpoche ribo. Pa sangi shin do yo yo ba, mamo pa yi loto, kolo rinpoche, norbo rinpoche, sumo rinpoche, lompo rinpoche, lampo rinpoche, takcho rinpoche. Nampo Rinpoche, Te Chempo Ibu Ma Ke Ma Tre Wa Ma Lu Ma Ka Me To Ma Rupo Ma Ni Sa Ma Ni Sa Ma Ni Ma Da Wa Rinpoche Du Chole Nampa Ye We Ye Sen Usu La Da Mi Pe Yo Pusun Sopa Ma Sa Wa Me Pa Sase Dio O Wa Di Dan Ni Che Sangye Druyurne Droa Chikya Malupa Teyi Salakopa Chorimboche Make Pana Keyuchi Kepa Nyampa Mepaya Kone Kontu Pewar Chita Kepa Tan Kuntu Sampo Teyan Deshinde Teta Kunki Jesu Dalochi, que va a ditar tan
Chin resiwa ten sing ya soy. Chape si te bardu ten yu. 279. Ten sing kyom pewe. Kun soto ponse. Cho sun kul we. Pata so dulce con tu chaptenso. Thank you very much for coming. I think all the students agree with me that your teachings are like a fresh breeze on a hot summer day for our uncontrolled mind. Lobdu kange sabla jinde shugiyos geche la ki suncho pena shashana di na Nima chawo chawo lapa ti silpo yona kiposhra duwa geshe la ki sunshun drabo du lape silpo drabo du nganso sem du charwa zigi yoresa pento shira chun sonsa. Ane di koran su sabla dinde shugiyos. Ane lo jema pero nans, suncho naro nans. Kare sena pento shira chunsons. Tonglen ki kola suncho naro nans. Ane tabtan shira ki kola suncho naro nans. Creo que todos estaremos de acuerdo y podemos juntar nuestras manos a la altura del corazón para pedir a Gesela que el año que viene vuelva a dar enseñanzas, que pueda darnos enseñanzas sobre método y sabiduría, especialmente sobre el tonden. Chibarre, Spain, Ra. Okay, thank you. Okay. After Geshe Sonar's long life, I think we're very fortunate in the FPMT organization to have Geshe's, which is Geshe Lamsam, Geshe Sonar, and for Geshe Sonar, Namjee, Tongba chasna, ma, chaga yinsi, ma, chanangso, chaga, chanangso, ngaya kawa chung, chanangso, kanga to, hawa tozi, te, chua anila, ngani, kezi shenna da, shirao si, ke, jume de, yin, kurang wanshin yu, kupe, ani, treba, nangso, chasa to maso, treba lagen de, kawa shirao yu, yi, chanangso, chozo, shubo, kura, yang, gencha jide, chozo, gencha jide, kawa chung, tozi chesu, se, dosu. Y bueno, que normalmente Geshe Sonam pues no va a otros centros de la FPMT si ya hay un Geshe, como en el caso de Valencia, que está Geshe Lamsan, y de costumbre pues él no viene a centros donde ya hay un Geshe. Pero en esta ocasión coincidió que, bueno, los cursos de Geshe Lamsan había terminado y que además tiene una relación muy estrecha con Geshe La, y por eso pues también era una oportunidad de venirlo a ver, a visitar. Y como ya había terminado los cursos de Geshe Lamsan y también Geshe Sonam ya había terminado con sus cursos ahí en Holanda, pues por eso tuvo la oportunidad de venir y estar con nosotros.
Y por eso es que se dio la situación. De todas formas, él se siente muy, muy contento de estar aquí con ustedes, de, en especial, pues ahora que ve a Paloma, pues le trae tantos recuerdos, hace mucho que la conoce, y aunque a lo mejor no han hablado mucho, pero sí que la conoce y pues le tiene una gran estima, y también, pues, a, por supuesto, a Geshe Lamsan, y por eso está aquí acompañándonos. Y que él se siente muy contento de habernos dado también estas enseñanzas. No, es que no lo he traducido. Es que no me he dado tiempo. ¿Qué has dicho? Pues lo digo yo, ya sí lo sabes. Que le pedimos a Gesela que tenga una vida muy saludable, que en la organización en la FPMT somos muy afortunados de contar con maestros como Geshe Sonan, como Geshe Lamsan, y por eso le pedimos que tenga una larga vida. Vale, Geshe Sonan, se... Kutse Rinpo Yongwa Shios, Molan Gyayos, Nanzo Chotso FNT, Chotso Geshe Sonantan, Geshe Lamsan, Geshe Tinde Pema Sipo Yapo Yonan, Nanzo Sonamampo Yosaresa. Por favor, no se los llevéis, por favor. Si ahora los pongo.